Nuestro principio fue el buen sueño. El sueño del arco iris que soñó nuestro padre, el gran soñador, y que engendró y dio a luz nuestra madre, la gran jardinera. Las abuelas rocas nos recuerdan que era un jardín precioso, poblado por una gran variedad de minerales, animales, plantas y humanos de diversas formas y colores. Había culturas negras, violetas, rojas, verdes, azules, amarillas, rosa y de muchos otros colores. Los primogénitos de nuestros padres eran de luz esencial, como el gran soñador. Ellos manifestaban en sus cuerpos la luz que todos los otros seres contenían en sus corazones. Como hermanos mayores, tenían la misión de recordarle a sus hermanos menores el principio del cual todos proveníamos. Atrás quedaron el agua, el aire, el fuego y la tierra. Atrás quedó la tribu. Los naranja luchaban porque los verdes se volvieran naranja. Los violeta dejaron de ser violeta y se convirtieron en rosa. Los azules convencieron a los marrones, a los amarillos y a los magenta de que se volvieran azules. Los magenta forzaron a los negros y a los rojos para que se mezclaran con la tonalidad magenta. Hubo incluso algunos colores que se extinguieron al ser absorbidos por los más fuertes. Poco a poco el buen sueño del arco iris se fue olvidando. Las culturas aprendieron a abrir zanjas y a levantar muros entre ellas. Los soñadores particulares se multiplicaban, cada uno con su verdad única, luchando por imponerse ante los demás. Durante el imperio de los soñadores unicolor, los primogénitos de nuestros padres se mantuvieron ocultos en el centro de la tierra, como los fieles guardianes del jardín del arco iris.
Gracias a ellos hubo un lugar en nuestro mundo en donde se conservó intacta la pureza original de nuestro primer hogar. Pero ese lugar era demasiado pequeño y con el paso del tiempo se hacía cada vez más pequeño para contrarrestar el peso que las ruinas y los despojos de los sueños individuales ocupaban bajo tierra. Y si lo que queda del jardín del arco iris desaparece, se preguntó compungido una noche el gran soñador, desaparecería con él la vida de mi amada jardinera. Entonces recordó la lealtad de sus progenitores y, confiado en que ellos tomarían conciencia del peligro de extinción que corría la madre, les dijo: vuestra misión original era velar porque vuestros hermanos menores no perdieran el camino de regreso a casa. Sé que os espantasteis al presenciar el desbalance de los sueños de ellos, que tuvisteis miedo de que esos sueños aniquilaran el sueño del arco iris. Sé que os ocultasteis con un propósito noble que protegió la vida de vuestra madre y estuvo bien por un tiempo, pero no por demasiado tiempo. No podéis seguir siendo niños eternamente. Tenéis que pasar por la adolescencia para llegar a la adultez, porque solo en la adultez conoceréis el fruto más pleno de vuestra siembra. No todo lo hecho por vuestros hermanos ha sido nefasto. Los caminos de luz y oscuridad que ellos han emprendido en busca de alas me han aclarado el rumbo del buen sueño, cuyo destino es que todos podamos volar. Es tiempo de salir del centro de la tierra. Vuestros hermanos os necesitan allá arriba. Es tiempo de que acudáis a ellos sin temor. Es tiempo de que el niño y el adolescente se reconozcan y se reencuentren. El niño precisa del adolescente y el adolescente del niño. Juntos lograrán completar sus respectivas edades y así la humanidad volverá a ser una sola. Thank you.